Las napas tienen pendiente hacia el río. Entonces, el río Juramento, sabemos que no termina en la provincia, ¿no es cierto? Alimenta después las provincias siguientes, Santa Fe, hasta llegar a Entre Ríos. Entonces, acá hablamos de un problema de interjurisdiccionalidad que no se ha contemplado, solamente se ha hecho una audiencia pública en la localidad de Galpón, con una convocatoria vergonzosa que ha sido de chiquitos de escuela primaria, convocados por el intendente, porque no había gente adulta que se haya enterado de esta audiencia. Entonces, es muy difícil la lucha que estamos llevando a cabo y, como digo, los medios importantes más, de mayor envergadura no lo están difundiendo. Y así que, bueno, estamos en un tranquerazo que le hemos llamado, en el kilómetro 653, lugar de emplazamiento de esta industria que comenzó a desmontar aún sin tener la habilitación definitiva en recursos hídricos de la provincia. Y hay otra clara violación a la ley porque no podían comenzar ellos con el tema del desmonte hasta tanto no tengan la habilitación definitiva. Sin embargo, son custodiados por la policía, los choferes a quienes en un inicio estábamos impidiendo la entrada. La policía con escudos los ha permitido entrar a trabajar, están en operativa de desmonte y en los medios provinciales sale el gerente diciendo que somos un grupo de ecologistas que no permitimos una inversión millonaria en el galpón. Y así se están dando, lo que no difunde el gerente es que están entrando por propiedades privadas, violentando tres veces un portón de una propiedad privada de la señora Viviana Valdés, con rotura de candado, corte de alambrado, y aún con fotos que un juez de paz estaba tomando en un momento de las denuncias, salían las camionetas de la empresa. Aún así el fiscal de Metam ha desestimado nuestras denuncias, por lo tanto acá hay una complicidad terrible de los funcionarios. Y lo que se alega en los medios es que esta empresa cumple con todos los requisitos legales, cuando no es así, y también dice que no va a contaminar, sabemos que no es así, y anuncian una inversión millonaria de 160 millones de dólares, cuando en el estudio de impacto ambiental figura un capital de 12 mil pesos como beneficio. Y también otro de los beneficios de esta empresa es la gran cantidad de mano de obra anunciado por los ministros y el gobernador, de más de 700 puestos de trabajo, cuando en las páginas del estudio de impacto ambiental sostiene que van a ser 120 empleados, de los cuales 30 más o menos son foráneos especializados y el resto local, a repartir entre cuatro localidades aledañas, que serían una razón de 15 obreros por localidad. Entonces acá estamos hablando de la relación entre los beneficios que tienen esto y lo que implicaría de riesgo para la zona, y no tiene relación, ¿no es cierto? La cantidad de empleados con el beneficio que trae, no hay ningún beneficio. Ellos dicen progreso, pero no vemos el progreso por ningún lado. Tampoco nos han sabido explicar el ministro de Medio Ambiente, con quien me entrevisté directamente en la localidad de Joaquín B. González, cuando le pregunté yo cuál es la razón de esta empresa en la localidad, zona agrícola ganadera, y me dijo porque trae el desarrollo, y le expliqué que, le dije yo, que me explique él qué entiende por desarrollo, ¿no es cierto? Porque en la zona agrícola ganadera, el desarrollo sería establecer industrias, ¿no es cierto?, relacionadas con la producción local, que tenemos cítricos, arándanos, soja, algodón, maíz, sorgo, cártamo, poroto. Entonces, darle valor agregado a ese tipo de producciones sería un desarrollo, ¿no es cierto?, real y sin peligro de explosiones de ningún tipo. Entonces, él me dijo, señor, ¿usted piensa que la industria cítrica no contamina? Le digo, por supuesto que contamina, pero bueno, eso están los organismos de control. No hay un riesgo de explosión de una empresa cítrica, y no es lo mismo cruzar un camión con limón por la ruta que cruzar camiones con nitrato de amonio, ¿cierto? Si se fijan en internet, para no redundar ahora, los peligros que tiene el transporte de este tipo de sustancias por la ruta. Entonces, acá hay una serie de mentiras que no justifican lo que ellos le llaman desarrollo, y gran cantidad de mano de obra para la región. Ninguna de las dos cosas es real. ¿Mm?